Hola Albert, David Calvet del Desmarque Valencia. Quería preguntarte por Eliaquim Mangala, porque ahora con la suspensión de Diakabi, ¿lo ves preparado para entrar en la convocatoria? Y también en caso de que ocurriese algún problema dentro del partido, ¿está preparado para jugar? Hola, buenas tardes. Sí que está preparado para entrar a la convocatoria y si está preparado para entrar a la convocatoria, está preparado para jugar. Siguiente pregunta, por favor. Hola Albert, así está Salva Folgado para CV Radio. ¿Cómo calificaría el partido de mañana? Antes le han preguntado a Gallá si consideraba que era un partido importante, una final. Para el entrenador, ¿el partido de mañana qué supone? Sí, muy importante. Lo hemos hablado ya desde internamente también. Es el partido más importante en lo que llevamos de temporada. Sabemos la importancia del choque de mañana y bueno, así lo afrontamos. Víctor Lluch de Onda Cero, imagino que un poco el camino a seguir será el de la segunda parte, pero otro día en Cornellá, ¿no? Sí, bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, un poco lo que decía José, ¿no? Ojalá las cosas buenas que hemos hecho o que hacemos, pues las hagamos, tengamos más continuidad en esas cosas. Y bueno, la verdad que el otro día, la segunda parte, pues fue una segunda parte muy buena y ojalá podamos tener ese tipo de actuaciones durante más tiempo. Saludos, Albert, aquí atrás, Javier Lázaro para Radio Marca en directo. Te pregunto por ese run-run, o bueno, yo creo que incluso has hablado ya de esto, del tema de Mestalla. ¿Qué le pedirías a la gente para mañana, teniendo en cuenta el tipo de partido que es? Y si le ves sentido al debate que dice que a lo mejor hay veces que el equipo se siente más cómodo fuera que en casa, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, no le pedimos nada. Nosotros solo queremos darle cosas a la afición. La afición, solo tenemos palabras buenas para ellos. Creo que es fundamental para nosotros que la afición nos ayude, nos empuje. Y un partido como el de mañana, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene. Y no tengo ninguna duda que la afición nos va a apoyar muchísimo, como ha hecho otras veces. Siguiente pregunta. Ahora, buenas tardes, Romain Lafont del equipo. Quisiera saber cómo a nivel personal vivió estos 2 primeros meses como entrenador del Valencia. Pues muy bien, la verdad que un privilegio poder estar aquí en un club como este, con tanta historia, con estos jugadores. La verdad que muy contento de poder disfrutar de esto. Señor Celades, aquí atrás, Chimo Basmano, Cadena Ser. Quería preguntarle por el Lille y también con respecto al partido de ida, en el que sorprendieron con un sistema. Yo creo que hasta el propio Valencia se sorprendió. Usted lo reconoció en rueda de prensa que no supo cómo reaccionar el equipo y no supo meterle mano. Ahora, ¿cómo han preparado este partido? ¿Esperan que vuelva a hacer lo mismo el Lille? ¿Quiere ser el Valencia el que tome la iniciativa, incluso sorprender? ¿Cómo se toma el partido teniendo ahora en cuenta y teniendo a favor el factor cancha? Sí, bueno, sí que es cierto que allí tuvimos muchas dificultades, que el Lille fue mejor que nosotros, en todo menos en el resultado, pero fue mejor que nosotros. Tuvimos muchas dificultades en el partido para imponernos y para hacer el juego que queríamos. Y sabemos que mañana vamos a tener un partido de mucha dificultad. Le tenemos muchísimo respeto al Lille y sabemos que es un gran equipo. Y además de la importancia del partido, pues sabemos que tenemos que hacer un partido muchísimo mejor que el que hicimos en Francia y así lo tenemos que afrontar. Mister, le hago 2 preguntas. ¿Hasta qué punto uno mira al otro partido del grupo, al partido de Londres entre Chelsea y Ajax, más allá de que sea un equipo en cuestión? Si lo mejor es un empate o que gane uno de los dos, esa es una de las preguntas. Y la otra es por el estado físico de Gonzalo Guedes. ¿Cómo está? Porque parece que antes del parón posiblemente a lo mejor ni siquiera se le vea cuando parecía que iba a ser una lesión un poquito menor. Sí. Antes del parón, pues será difícil que podamos contar con él y sí que es cierto que la cosa se ha retrasado más de lo que pensábamos. Esa es la realidad. Y en cuanto a otro partido, pues son cosas que no podemos controlar. Yo creo que nosotros tenemos que estar focalizados en nuestro partido. Sabemos la importancia que tiene y luego, pues bueno, ya veremos el resultado que sale en otro lado, pero nosotros no podemos perder ni un segundo en pensar en qué va a pasar en otro sitio. Nosotros tenemos que estar pensando en la importancia del partido de mañana, afrontarlo con la mentalidad adecuada y porque por la importancia que tiene. Sabemos que es un partido vital para el futuro del Valencia en la Champions.
Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. Después del partido contra el Español, varios jugadores reconocieron que habían salido dormidos, creo que llegó a decir alguno, con falta de intensidad, y que eso se corrigió en la segunda parte. Me gustaría saber por qué le pasa eso al Valencia. Creo que ya ha hecho referencia también a la intensidad ahora en esta rueda de prensa. ¿Por qué pasa eso y cómo cree que lo puede corregir desde el banquillo? Gracias. Bueno, no es una cosa que haya pasado continuamente, ¿no? Independientemente de que hayamos tenido partidos o ratos dentro de algún partido que no haya sido bueno, pero por ejemplo contra Osasuna perdimos y vamos ganando 0-1. O sea, yo creo que son cosas distintas, pero sí que es cierto que el otro día hicimos una primera parte mala, ya lo comentamos después, y bueno, pues lo bueno que tuvimos esa reacción, que los jugadores tuvieron esa reacción y pudimos sacar el partido adelante, pero bueno, no creo que sea tampoco un hábito. Buenas tardes, mister. Pablo Adriano de Deportes 4. Mister, ¿es verdad que los jugadores del Valencia, toda la plantilla, menos algún jugador, no quieren que el presidente Anil Murphy baje al vestuario después de los partidos y además desde hace tiempo? No me consta. ¿Seguro? Segurísimo. Gracias, mister. ¿Una pregunta más? Quiero preguntarle por el estado de forma de Carlos Soler. ¿Qué le sucede? ¿Si ha recaído de la anterior lesión? ¿Si es una lesión nueva? ¿Y cuándo estaría disponible para volver? Gracias. Sí, bueno, no ha recaído de la anterior lesión, pero el día del Sevilla tuvo una torcedura en la misma articulación, en el mismo tobillo, pero de sitios diferentes. Entonces, bueno, no está todavía descartado ni para mañana. Vamos a ver cómo se encuentra en el entrenamiento y a partir de ahí valoraremos cómo está. ¿Ya está? Muy bien. Si no hay más preguntas...